Al alcalde Jorge Cermeño, tenemos nuestra actividad ya a las 12 del mediodía, lo esperamos allí en la explanada de la presidencia para rendirle los honores propios a nuestra señora Senada. Exacto, ¿cómo les ha ido? Platícanos, alcalde, con el aniversario número 94. Se han estado llevando a cabo una serie de actividades. ¿Cómo les ha ido a los matamoros? Gracias a Dios, bien, empezamos el sábado por ahí con la inauguración en la tarde, noche, a las 6 de la tarde. Tuvimos después de eso alguna presentación de algunos grupos, algunas academias. El día de ayer continuamos con algunas actividades, una vuelta 100K, salimos de ahí de los arcos, bastante cientos de participantes. El día de hoy tenemos esta actividad, va a haber actividades deportivas, culturales, pues prácticamente todo. Y cerramos el sábado con una cabalgata y una charreada. Y la actuación del capitalísimo Apache también para el día vivo. Vamos a hacer lo que es el día 27, que es el día, ¿cómo se llama? ¿Para qué? El día, bueno, vamos a tener ahí la sesión solemne de Cabildo en la explanada de la presidencia y después de eso la presentación del tropicalismo Apache para toda la ciudadanía. ¿Estuviste en la congregación Hidalgo, alcalde, con qué motivo ahí? Recientemente. Estuvimos ahí en congregación Hidalgo cerrando la semana del bienestar. La semana del bienestar, tenemos una semana de todo prácticamente el año, estamos visitando un ejido, llevando un sinfín de actividades para provecho de todos los matamoros. ¿Qué gestiones hay en México que vayas a hacer para traer recursos para matamoros? Estuvimos por allá moviéndole a traer recursos por ahí para obra pública, esperemos que lleguen y para modificar ahí matamoros. Gracias.